Con esta pieza que estáis escuchando cerrábamos el 12º Replay, un programa que el pasado mes de julio ponía punto y final a la primera temporada. Como siempre, se trataba del tema misterioso que os dejamos al final de cada programa para adivinar de qué era el siguiente, pero esta vez nadie acertó a qué juego correspondía. Así es, queríamos algo complicado, ya que planteábamos hacer un parón de cara a la segunda temporada, pero parece ser que quizá nos pasamos un poco. En cualquier caso, esta fantástica composición nos viene como anillo al dedo para dar inicio a la segunda temporada de Replay. Ya sabéis, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego. Y como siempre, muy buenas, David Jaume Andreu. Muy buenas, Álvaro García. ¿Desvelamos ya el misterio? Yo creo que no. Yo creo que vamos a confiar un poquito más en nuestros oyentes y vamos a dejar el misterio de la primera temporada abierto. O al menos de momento. Además, como bien dices, es una pieza fantástica para abrir esta segunda temporada en la que llevamos trabajando ya durante todo el verano y tras este mes de septiembre que os dejamos aquellos dossiers, teníamos muchas ganas de empezar esta nueva temporada. Sí, y como hicimos para dar comienzo a la primera temporada de Replay, empezamos esta segunda con una selección que hemos hecho con algunos de nuestros temas preferidos, pero con un formato un poco diferente. Así es, y es que hoy os presentamos el primer Replay Versus, un formato de programa en que los dos, Albert y yo, seleccionamos 10 piezas musicales que ni él ni yo sabemos cuál hemos seleccionado cada uno, y vosotros, los oyentes, tendréis que ser los jueces para determinar quién ha llevado la mejor selección al programa. Pero con un conjunto de normas y restricciones que habrá que seguir al pie de la letra. Regla número 1. No se podrán poner piezas que ya hayan sonado previamente en Replay. Regla número 2. No se podrá repetir juego. Si seleccionamos el mismo juego ambos, esa pieza quedará descartada. Regla número 3. Las 5 primeras rondas empezará uno de los dos, las 5 siguientes rondas el otro, y el que empieza lo elegiremos a cara o cruz. Regla número 4. La temática, época y plataforma puede ser cualquiera en esta edición. Ya crearemos nuevas normas para los siguientes versus. Y regla número 5. El ganador del programa de esta edición será el que más votos reciba en nuestra web podcastreclay.com. Y sin más preámbulos, lanzamos una moneda al aire y con la selección que tanto David como yo traemos desde casa, damos inicio al primer Replay Versus. ¿Qué quieres, Caro Cruz, Albert? Cara. ¿Cara? ¿Doy la vuelta o no doy la vuelta? Sí, a ver. ¡Cruz! No. Sí, señores, aquí tienes mi primer tema que he elegido para hoy. Round 1. ¡10年 早いんだよ! We'll be right back.
1994, Virtua Fighter 2. Estamos escuchando la música correspondiente a Akira Yuki, el personaje más famoso, diría yo, de la saga. Y además me encanta cómo empieza con su grito de guerra, Junen Hayaidayo, que viene a decir algo así como: vas 10 años por detrás, Albert. He de reconocer que ha sido un buen principio, David. Aquí hay que reconocerlo, realmente. Virtua Fighter creo que no había sonado todavía en replay, toda la primera temporada y en los dossier. Yo creo que tampoco. Y tenía muchas ganas de poner esta pieza, Virtua Fighter 2, que dio un salto cualitativo inmenso respecto al primero. Ya no solo gráfico, por contener texturas, sino bueno, a nivel de gameplay, de selección de personajes. Entraban aquellos dos tan míticos, León y el mono borracho, digamos. Un juegazo, Ride the Tiger se llama la pieza en concreto, y a mí, pues, me recuerda un poquito al estilo The Eye of the Tiger de Survivor. Yo no sé si es coincidencia el título, pero realmente tiene, bueno, ese aura épica, ¿no? De canción, de superación, que acompaña un poco a este personaje, al Ryu de Virtua Fighter, pero que, siendo con todo el honor que tiene y todo, es mucho más vacilón, mucho más frío, mucho más crudo. La verdad es que, bueno, es una pieza que me encanta. Ha sido un golpe para empezar fuerte, ¿eh? Me tendré que buscar un tema yo para contrarrestarlo así, un poco del mismo tono, ¿eh? Bueno, antes de que lances el tuyo, hablemos un poquito de sus autores: Takenobu Mitsuyoi, Takayuki Nakamura y Akiko Hashimoto, los dos primeros compositores de Sega desde los años 90. Mitsuyoi es famoso por su trabajo en las sagas Virtua Fighter, Daytona USA y Shenmue, casi nada. Y que siguen activo. De sus últimos trabajos es la recreativa musical Mai Mai, esa recreativa, no sé si la habéis visto, que juegas como con un círculo de teclas, así en plan grande, tienes que estirar los brazos, es una cosa bastante, bastante rara. Y Nakamura, bueno, este es un compositor que ha estado en Sega en los 90, pero que da muchas vueltas. En Sega trabajó en las versiones domésticas de Moonwalker, la saga Virtua Fighter, pasó por Square luego, donde contribuyó bandas sonoras como Tobal 2 Vergaith, y acabó en Brainstorm, donde participó en sagas como Lumines o Meteos. Bastante buen historial los dos, ¿eh? Realmente muy bien, muy bien. Sí, señor. ¿Qué me cuentas, Albert? ¿Qué tienes preparado tú? Bueno, pues tú has empezado con un tema así de combates, de lucha. Yo no voy a ser menos, voy a hacer un también algo que tenga que ver con los combates, así que a ver qué te parece esto que te voy a lanzar ahora. Yo no sé, David, qué te parece esto, pero tú has empezado con combates y yo también quería empezar con una lucha de estas. Menuda pieza tan tribal, ¿no? Tan tribal, tan salvaje, tan eslava, tan de Europa del Este, tan polaca. Es de Witcher 3, Will Hunt, el tema, uno de los temas de combates, Steel for Humans, el hierro para los humanos y la otra espada para las bestias, ¿no? Steel for Humans, una pieza salvaje de unos compositores que me va a costar muchísimo pronunciar porque son Marcin Przybylowicz, lo siento, señor Marcin Przybylowicz, por mi pronunciación, y Percival, un músico polaco de música folk, que sobre todo es conocido por sus composiciones folk metal. Se ha notado aquí un poco este tono de buscar los orígenes de la música de estos países, ¿no? Y mezclarlos con un poco música más metal, ¿no? Más
rockera iba a decir, ¿no? Pero más heavy metal. Me gusta, entender. Me gusta que el juego sirva para canalizar una cultura que para muchos es totalmente desconocida, ¿no? Europa del Este, ostras, ahora se pueden hacer juegos, estas pedazos de producciones de Witcher, y que nos llegue un poquito de esa cultura, aunque sea, bueno, de esta manera así ficticia un poco, pero la verdad es que, bueno, no conocíamos nada. Hablamos de eso, por ejemplo, cuando escuchamos algunas de las piezas de compositores rusos y bueno, pues es una gozada poder escuchar este tipo de música. La verdad es que sí, además le viene como anillo al dedo al juego. La mayoría de juegos de esta ambientación fantástica tienen típicas composiciones, por ejemplo, pienso en Dragon Age, pienso en Elder Scrolls, pienso en esos juegos, y unas composiciones geniales, pero todas tienen el mismo tono, Señor de los Anillos. Esto épico, aquí, sí, ¿no? Épico. Aquí, en cambio, es como estas piezas como, yo qué sé, este tipo de música que no estamos acostumbrados, y en el juego es increíble. Llevas a Geralt con la espada en el último ahí, luchando en medio de bosques, de estos escenarios visualmente increíbles, y te pones en situación con esta percusión, estas panderetas o lo que sea, estas mujeres cantando, en plan, bueno, te pone muy en situación, y la verdad es que, bueno, tú me has puesto una canción de combates y yo, ¡pam! Te he devuelto el golpe ahí y no sé. Me ha encantado la pieza. No la había escuchado, no he jugado a Witcher 3, la verdad, pero me parece una composición fantástica, ¿no? Podría tener sitio dentro de un juego o en alguna fiesta popular, ¿no? En alguna fiesta de verano, yo me imagino las hogueras ahí al lado, pues saltar la hoguera o una cosita así. Me ha gustado, pero ya que estamos en principio, en medio del duelo, ¿qué te parece si escuchamos esta otra pieza que tengo preparada? Round 2. David, esto ha dolido, ¿eh? Esto me ha dolido. Sí, señores, 1991, Sunset Rider, Shootout at the Ranch, la música de duelo, Albert. Estamos en el Far West, en este magnífico Run and Gun de Konami. Uno de mis juegos favoritos de aquellas épocas de los recreativos, cuando casi no llegabas, ¿no?, a los mandos, jugando a cuatro jugadores con los amiguetes del pueblo. Con Cormano. Cormano. Yo era más de Billy, yo era más de Solo contra Peligro, con los dos revólveres, disparaban más rápido, se movía más rápido, me encantaba el Rubiales. Sí, Billy, sí, sí, que, sí, sí. Ya sí. Me dirás que hacía esos Rubiales de pelo largo en el oeste, ¿verdad? Sí, bueno, era como, también supongo, Billy el niño, ¿no? Yo siempre imaginé que era como Billy el niño, el Cormano, pero los que disparaban como de escopeta, claro, Cormano, sí, sí. Disparaba muchas más balas. Era mucho más, pero era más lento. Ah, eso no me acuerdo. Que fuese más lento. Sí. Era más lento, Billy. Era pura agilidad. Estamos escuchando la versión de máquina recreativa. Recordamos que hubo un port desastroso para Mega Drive, uno para Super Nintendo que estaba bastante mejor. Ninguno a cuatro jugadores, ninguno captaba aquellas tardes en los recreativos. Uno de mis arcades preferidos de pequeño. Y de hecho, una de mis placas más preciadas recreativas en mi colección hoy en día. Una composición fantástica, como suena. O sea, suena increíble. Al oeste, increíble. Totalmente.
este, fijaros que es una máquina del 91 y sonaba así de bien. Unas guitarras sintetizadas de fondo, una especie de castañuelas que hace la percusión. Es una maravilla, una composición del mitiquísimo Motoaki Furukawa, al que hemos escuchado varias veces, hemos hablado varias veces aquí en Replay. Es un compositor clave desde los inicios de Konami hasta los principios de los 90. Juegos tan míticos como Nemesis 3, Salamander y, ojo, Snatcher. Bueno. Vaya titán, pasada. No, me ha encantado escucharla. Realmente ha sido también aquí más lanzado un reto potente de superar. Porque yo estoy acostumbrado a escuchar la versión de Super Nintendo. Tengo el juego y he jugado millones de veces. También lo jugué en arcade, recuerdo, en Euro Disney. Unas vacaciones en Euro Disney con mi primo Sergio y estuvimos ahí jugando como locos al Sunset Riders. Quiero decir, las atracciones eran lo de menos. Lo que más molaba era el Sunset Riders que viene el hotel. Que además estaba, por cierto, la anécdota, el hotel... Era, ¿sabéis que en Euro Disney hay hoteles temáticos? Uh-huh. En el Hotel del Oeste estaba el Sunset Riders. Era como, vamos, venga, no puede ser más guay todo. Y claro, escucharlo de Super Nintendo y de repente volver a escuchar, que nunca había escuchado desde entonces, la versión arcade, con la riqueza que tiene a nivel sonoro. La de Super es genial. Y supongo que la de Mega Drive también se escuchará súper bien. Pero, ostras, la arcade se nota. Yo te he dicho esto, con el micrófono cerrado te he dicho, esto no es lo de Super. No es lo de Super. No. Se oyen los sonidos muy limpios. Es lo que dices tú, la riqueza de los chan-chan. Se oyen de una manera fantástica la calidad. La percusión del bajo es más elaborada. Bueno, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Bueno, ¿alguna cosa más que decir de este tema? Después de este golpe que me has asestado aquí, un gancho... Nada más que decir, señoría. Eso ha sido todo por mi parte, de momento. Yo, compañero, te voy a decir que no te creas aquí que has sacado un gran tema, que sí. Pero yo también he buscado otro aquí que voy a intentar... Por cierto, os recordamos, estamos haciendo este Replay Versus y ahora mismo está, como a David le ha tocado la moneda al principio, está escogiendo primero los temas él y luego me tocará a mí al cabo de 5 temas. Así que yo me tengo que adaptar un poco a él. Y yo adaptándome un poco a ti, que tampoco es tan malo lo que me ha tocado a mí, porque yo puedo ahora hacer un poco de estrategia. A ver, ¿qué me sueltas? Voy a lanzar también un tema un poco más actual y también cañero. Bailar en la silla aquí, Albert. Qué curioso este tema. Veo unos ritmos muy discotequeros, pero de repente de fondo una espada o un pico ahí sonando. Bien visto. Sí. Cuéntame. Final Fantasy VIII, la octava entrega de Final Fantasy. Y este es el tema de Man with the Machine Gun, que era una canción muy especial porque era la que sonaba en los combates de Laguna. Uh-huh. Aquel personaje que nos... era un personaje y un grupo de personajes distintos a los protagonistas que podíamos controlar en algunos momentos del juego y que su música era súper épica. Y esta era la música de combates de este personaje,
para mí, el más carismático del juego, con infinita diferencia, porque eran personajes que no estaban tan marcados por aquellos dilemas adolescentes de los protagonistas, y eran como personaje adulto, el típico soldado, ¿no? Uh-huh. Con sus dos colegas que están de vuelta de todo. Y eran como los momentos mejores del Final Fantasy VIII, para mí, sin duda. Y cuando sonaba este Man with the Machine Gun, porque quiero recordar que uno de ellos tenía una pistola en el brazo o algo así, o no sé, no sé por qué se llamaba así ahora que lo pienso, pero era increíble este. Suena maravilloso, además, yo recuerdo Final Fantasy VIII, la verdad es que lo dejé bastante al inicio, ¿no? Aquellos, como decías tú, aquellos adolescentes con problemas, no me acabó de enganchar tanto como el 6 o el 7, pero sí que recuerdo los combates especialmente tediosos, ¿no? Aquellas invocaciones que duraban, bueno, vete a saber cuánto, y bueno, me puedo imaginar que con un músico de este nivel se debían hacer mucho más agradables. Se pasaban mucho mejor estos combates que decías con las invocaciones eternas. ¿Quién es el compositor? El compositor, Nobuo Uematsu. ¿Cómo no? Que tiene mucho mérito porque a veces en estos juegos tan grandes con tanta música, en un Final Fantasy VIII, a lo mejor la banda sonora son contando cinemáticas, temas de juego, temas 100 temas. Tranquilamente, sí. O más sí. de 100. Y él hace todo con todos los estilos diferentes. Esto es un estilo muy diferente de lo que puede tener la intro, que es como operística, uh-huh. como recordaréis, el Vitos, Lusek, Vinosek. No sé, me encantaba. Este tema me flipa. La versión orquestal que sacaron con el CD orquestal es alucinante, con toda la orquesta tocando. Y no sé, ahí está hoy mi segunda composición. Me ha encantado, desde luego, has cogido totalmente ese ritmo de Sunset Riders, una cosa mucho más modernita, sintetizador de Play 1, debe ser. Sí. Y la verdad es que suena de una manera maravillosa. Yo lo que voy a hacer, si te parece, a continuación es hacer un cambio de registro total, ir a algo mucho más melancólico por un lado y mucho más entrañable por el otro. Round 3. Que habréis reconocido todos los de la década de los 80, o si más no, los fans de la grandiosa Cyndi Lauper, ya que estamos escuchando la banda sonora de The Goonies 2 para NES, y bueno, con una versión chiptune de aquel The Goonies Are Good Enough de la grandiosa y mi queridísima Cyndi Lauper, una de las voces más bellas de los 80. Qué bueno, porque aquí se ha notado, que he de confesarlo a todo el mundo ahora en replay y todo el mundo lo está escuchando, yo no he visto los Goonies. Yo, David, lo siento, pero soy de esta generación de los 80 y tal, y yo los Goonies no la vi. Y no. Hoy en día todo el mundo me habla, me la sé de memoria la película, me sé todas las escenas y lo sé todo. Y sé que sacaron el juego de los Goonies 2 y la gente se pensaba que había los Goonies 2 y no estaba la peli de los Goonies 2. Y yo no he visto esta película. Bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ahora que comentabas lo de los Goonies 1, los Goonies 2, es una historia muy graciosa. Konami sacó el juego de los Goonies en Japón, sacó luego otro que llegó a Estados Unidos y por eso la gente, en aquella época que no había internet, se pensaban los chavales, ostras, que hay una peli de los Goonies 2 y nos ha llegado el juego. No, fue toda una confusión. Gracias a Konami, la verdad es que la banda sonora
Es la misma que sonaba en la primera parte de Goonies. Una pieza súper entrañable, una maravilla que yo personalmente recuerdo más de la versión, en su versión MSX. Si bien igual la de NES, podríamos decir que es un poquito más rica a nivel sonoro. Sí que se han hecho después algunas versiones con SCC, con el grandioso chip de Konami para MSX, que suenan de maravilla. Pero bien, hemos cogido directamente la del juego. También fue la versión mucho más popular de Goonies 2. Mejoraba mucho al primero, tenía elementos incluso de action RPG con algunos ítems, algunas escenas en primera persona, un juego que triunfó muchísimo, muchísimo en NES y bueno, dime. La pieza es muy, muy chula porque a mí me ha recordado un poco al estilo Tanaka, Hip Tanaka. Este principio que tenía, cómo adaptaba esas pausas en medio de... Sí, sí, sí. Es una canción además que tiene una intro, si os habéis fijado. Es realmente trasladar la canción de Cyndi Lauper a chiptune. O sea, recoge todo lo que sería la melodía, la canción. Es una adaptación fantástica que la hizo, ojo, Satoe Terashima, una compositora que estuvo en Konami desde mitad de los 80 hasta principios de los 90, miembro de aquel Konami Kokeha Club y coautora de obras como la mítica Russian Attack, Life Force, conocida también como Salamander, o los dos primeros Castlevanias. ¡Hombre! Sí, sí, estamos aquí ante una compositora de nivel de Konami que nos dejó pues maravillas tan entrañables como esta, que la verdad me quedé con las ganas de ponerlo, de poner esta pieza en aquel primer replay, así que bueno... Para el primer programa de la segunda temporada. Para el primer programa de la segunda temporada. Y ya ves, Albert, un cambio de registro, más tranquilitos ahora, a ver con qué me sorprendes. Pues mira, tú ahora has puesto un tema muy ochentero y yo, de toda la lista que he traído aquí, tengo uno que realmente se adapta muy bien a esta época. Confesar, Albert, que esta canción la había elegido. Ah, amigo. Ah. Y la dejé aparte, la dejé porque sabía, estaba convencido. Mira, tenía dos o tres, pero esta estaba convencido porque además, supongo que si nos seguís en Twitter sabréis que tanto Albert como yo estamos entusiasmados con la colección de vinilos de Datadisc que están lanzando. Han empezado por Sega, de momento han lanzado Shenmue y Streets of Rage, también Shinobi 3, que todavía no nos ha llegado. Está al caer. Y Hang-On y Outrun, que es el que está sonando, están a puntito de salir. Y sabía que no había sonado todavía en replay, no lo habíamos buscado el hueco, y sabía que este
este Passing Breeze iba a sonar tarde o temprano. Yo también pensé, seguro que David seleccionó un tema de Outrun y dije, ¿la pongo o no la pongo? Porque como sabéis, una de las normas que hemos dicho que está en el Replay Versus es que si cada uno de nosotros selecciona una pieza, pero son de un mismo juego, aunque sean piezas diferentes. Imaginaos que yo he escogido en este caso Passing Breeze, pues David escoge Magical Sound Shower. Pues claro, se hubiesen anulado las dos y hubiese que haber seleccionar unas que tenemos en la recámara. Así que yo pensé, me arriesgo a poner una canción de Outrun sabiendo que David a lo mejor también la pone porque es una banda sonora mítica que todavía no ha sonado. Bien hecho, y dije yo, me arriesgo porque es parte del juego. Si no, también tenía alguna en la recámara que también estaba muy bien, pero bueno. Qué placer escucharla. Qué placer. Es una pieza larga de las que no estábamos acostumbrados entonces en recreativas, ¿no? Además era cuando tenías la suerte de coger uno de los Outrun sentados, porque aquí recordemos que muchos se montaban en recreativas. Verticales. Ponían los pedales abajo y el volante y adaptaban como fuera una recreativa típica. Pero cuando cogías una de aquellas que se movían y tenían los altavoces delante, sí, era una maravilla. Una maravilla. Y sobre todo eso que comentabas tú, ¿no? El tema de que fuera una composición, una pieza tan larga, ¿no? Por ejemplo, me recuerda un poco a estas piezas de Sega Arcades, las de Space Harrier. Ajá, corresponden también al mismo compositor, Hiroshi Kawaguchi, mismo compositor, en este caso Outrun, Space Harrier y otros juegos que hizo Yu Suzuki en aquella época. Bueno, una música de fondo fenomenal. Fue uno de los primeros juegos Outrun que te permitía seleccionar antes de empezar el tema musical que querías escuchar, ¿no? Además, en una radio. Una radio. Veías la mano con el dial y esas tres canciones. Esas tres, Passing Breeze, la que está sonando, Splash Wave y Magical Sound Shower. Yo tengo que reconocer que también era de Passing Breeze. O sea, sí, Passing Breeze. El principio del es fantástico. De la pieza es una maravilla. Este es el chip de sonido Yamaha YM2151, el chip de sonido más conocido, uno de los más conocidos de aquella época para máquinas recreativas, que Mega Drive la adaptaba perfectamente además. Uh-huh. Una pasada de composición, todavía no había sonado, he querido arriesgarme, sé que es una jugada fácil, es una selección fácil esta que he hecho, pero bueno. Totalmente necesaria. Totalmente necesaria. Y totalmente válida, Albert. Estrategia conservadora, pero ahí está, ¿eh? Totalmente eficaz, a mí me has ganado totalmente con este tema, desde luego. Ya digo que, mira, estoy a punto de elegirlo, pero digo, no, es que lo va a elegir Alberti y quiero que suene. No me vale la pena aquí crear un conflicto, pero ya que estamos de buen rollo con estas... Por el bien de Replay. Exacto. Me sacrifico. Con estas melodías tan tranquilas, tan refrescantes también, estamos aquí con los últimos coletazos del verano, que ya no estamos en verano, pero como si lo fuera, porque estamos disfrutando de unos días fantásticos, nos viene perfecto. Y yo voy a poner una canción un poquito más moderna, también bastante antigua de hecho, pero que va un poquito bien con este son de tranquilidad y buen rollismo. Round 4. We'll be right back.
es otra de esas piezas que estaba deseando escuchar en replay y que, bueno, qué mejor manera de introducirlas que en este replay versus 1994 Puzzle Bobble. Estamos escuchando la versión de Neo Geo. Recordemos que este juego tiene una historia curiosa. Salió 6 meses antes en un hardware propietario de Taito. En Japón hicieron lo que hacían, lo que lo llamaban log test, localization test, que es que hacían una tirada corta de máquinas, las distribuían por arcades de Japón y miraban, bueno, a ver si el juego funcionaba, si la gente le gustaba. Y cuando vieron que era tal éxito, lo que hicieron es cambiar de plataforma y lo portaron a Neo Geo. Por tanto, la versión internacional, la que todos conocemos y la que estamos escuchando con sonido estéreo que no tenía el hardware original, es la versión de Neo Geo, Puzzle Bobble de Taito, 1994. Uno de los mejores juegos de puzzle, de puzzle de la historia, especialmente a dos jugadores, versionado y copiado, violado infinitamente por... Bueno, no tenemos que abrir más que abrir la App Store o el Google Play y ver, pobres, lo que han hecho con este juego lleno de micropagos. Le han quitado del alma, lo han convertido en algo horrible. Sin embargo, reivindiquemos esto. Reivindiquemos el origen de Puzzle Bobble con aquellos boopy pop fantásticos. Me encanta cómo en la pieza introducen elementos sonidos de los protagonistas, ¿no? Esos guau, 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 que me recuerda más a canciones de grupos de música, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Yellow Submarine de los Beatles, fue una de las primeras piezas que hacían eso, ¿no? Sí, que sí, sí. Ponían efectos de voz y me encanta cómo lo introducen en este juego. Son señas de identidad de Boopy Bop y de todos los animalitos de Bubble Bobble. La verdad es que suena fantástico. Es una pasada, me ha encantado el tema. Porque además yo no lo conocía mucho, no jugué mucho en sus orígenes a este juego, no lo conocía, pero no le di mucho. Y la verdad es que escuchándolo y conociendo la historia que has explicado ahora, wow, sorprende cómo hoy en día estos juegos que son crónicos han perdido un poco la identidad. Y aquí era como un juego muy auténtico, ¿no? Un juego redondo, un juego con una entidad y una personalidad musical. Y también de todo lo otro, increíble. ¿Y cómo rescataron aquellos personajes viejos de Bubble and Bobble, no? Sí, Boopy Bop, y los metieron, sí. En otro género totalmente distinto, pero fantástico, y que es más conocido por este juego que por el original. Probablemente. Bueno, recordemos que luego fue una saga bastante grande. La pieza en particular se llama Let's Go to Pow Pow Island. Seguramente sea la más conocida. Yo me he querido quedar con la primera de todas, pero bueno, está remezclada en absolutamente todos los pasos del Bobble que salieron después, igual con más calidad. En PlayStation el Puzzle Bobble 2 se puso muy de moda. Yo recuerdo que haberlo comprado en Platinum. Eso significa que unas cuantas sí, sí, copias sí. Vendió. Y para añadir un poquito más sobre la pieza, es el compositor Kazuko Umino. Una compositora de Taito durante los años 90, trabajó principalmente con recreativas. Aparte de Puzzle Bobble, compuso otras bandas sonoras como Liquid Kids, no sé si lo recordaréis, un plataformas precioso, seguramente en MAME lo podéis recuperar, o Thunder Fox, una pasada de tema que me viene fantástico para reivindicar lo que hemos dicho, ¿no? Las señas de identidad de Puzzle Bobble. Olvidaros del juego de las bolitas, el Bubble no sé qué historias, el no sé qué, no, Puzzle Bobble es el original. Digamos que se inventó un nuevo Tetris, tan famoso que por todos ha sido copiado. A mí la versión de Neo Geo, la verdad es que le tengo particular cariño. A partir del 2, 3, 4 cogieron esa época en que los gráficos pre-render se van un poco, y la verdad es que no tiene... Bueno, a mí no me parecen tan bonitos. Pasaron luego al hardware propietario de Taito, a la Taito F3, donde ya sacaron el 2, el 3 y el 4, pero a mí realmente el primero es uno de los que más y más me gusta. Pues siguiendo este buen rollo del tema que has propuesto, David, voy también a proponer uno que ya veréis que sigue la misma estela de buen rollismo y de buenas vibraciones. Thank you.
tienes que explicar, me tienes intrigado. La verdad es que no conozco esta pieza, pero me suena muchísimo a la canción de Super Mario World, como si alguien estuviera, yo qué sé, en el porche de su casa con una guitarrita y marcándose una versión de la mítica canción de Super Mario World. Hombre, ahora que lo dices, se parece un poco al principio el... Pero ahí acaba. ¡Ostras! No sé, lo veo bastante, bastante parecido. Cuéntame. No es Mario World, no. Obviamente. No es Mario World, es Deathly Premonition. Un juego totalmente distinto al juego de Super Nintendo de Super Mario. Deathly Premonition, año 2010 para Xbox 360. También salió para PC, para PlayStation 3. Deathly Premonition, este juego que muchos han nombrado como un Twin Peaks japonés. Un juego raro, de miedo, pero... que te descoloca completamente. La composición se llama The Life is Beautiful. La vida es maravillosa, ¿no? Fantástica, muy bonita. Banda sonora de Ryoyu Kinigusa, Takuya Kobayashi y Hiromi Mizutani. Algunos de ellos ya los hemos conocido en otras ediciones de Replay, estos tres compositores japoneses. Bueno, me ha gustado mucho este tema porque, para empezar, creo que encaja muy bien con el que has propuesto de Puzzle Bobble. Uh-huh. Creo desde que luego, es desde el, luego. El rollo tranquilo, guay, The Life is Beautiful, aquí se ve perfectamente. Y me encanta esta composición porque contrasta mucho con aquel juego misterioso, extraño, raro, de culto, que hoy en día... hay gente que lo odia, porque como juego, la verdad es que te deja mucho que desear. Uh-huh. Pero por otro lado, tiene cosas curiosas, únicas, ¿no? Locas. Es un juego de estos raros que mucha gente les coge un auténtico aprecio y, bueno, lo tienen como un gran título, ¿no? Deathly Premonition. A mí me ha encantado esta composición, cómo está como silbando, ¿no? El intérprete silba la melodía. Es una pasada, la verdad es que es realmente auténtico, sí, tranquilo. Poco más que añadir, ya sí, te sí. digo, bueno, me puedo imaginar yo haciendo esto con la guitarra en verano diciendo, bueno, vamos a improvisar un poquito sobre, ya he dicho yo, sobre Super Mario World, obviamente las inspiraciones serían otras, pero... No, pero podría ser Mario World, ¿eh? Es que este juego es tan loco, podría ser. Un homenaje allí pequeñito al Mario World podría ser... Aquí tenéis Deathly Premonition, cuarto duelo de este Replay Versus. Y este que vamos a venir a continuación es el último que tienes, David, tú escogiendo primero el tema. O sea que escoge bien. Me va a costar un poco. La verdad es que creo que tengo otra pieza así relajada y creo que es el momento. Creo que es un punto de inflexión ya. Vamos a cambiar de orden de escoger canciones, así que vamos a lanzar una cosa que no había sonado en Replay. Era una opción clara para este programa, Albert. No sé cómo no se te ha ocurrido porque esto tenía que sonar en Replay. Round 5. Recurso fácil, David, el recurso fácil, tío. No es un recurso fácil, digamos que era un imprescindible
igual que OutRun, era un imprescindible que todavía no había sonado aquí. Sí que escuchamos en el primer programa una pieza de Michael Land, de The Secret of Monkey Island. Lo escuchamos aquella vez tal y como sonaba originalmente con el PC Speaker. Aquí estamos escuchando la versión VGA, ya aquella con 256 maravillosos colores. Sí, sí, segunda temporada, pues mejor ordenador hemos comprado. Exacto, aquí hacemos un power up. Estamos escuchando la intro de The Secret of Monkey Island tal y como sonaba pues con una tarjeta de sonido de la época, una Sound Blaster 16, Adlib, algún tipo de hardware de esos. Qué maravilla de pieza, esas marimbas, cómo suenan. Es como el tema de Monkey Island. También podríamos haber recuperado el de The Curse of Monkey Island. Creo que en Monkey Island 2 la intro era completamente distinta. Bastante, bastante potente también, que rescataba tramos de esta composición, pero no era la misma. En The Curse of Monkey Island sí que se recuperaba. ¿Sí? Y creo que en los siguientes episodios también se convirtió ya en la canción de Monkey Island. Sí, sí, sí. De hecho, escuchamos también en un programa, creo que fue en el último de la primera temporada, si no recuerdo mal, o uno de esos, pusimos un tema también del Tales of Monkey Island, que es aquel que hicieron los de Telltale Games. Sí, señor, la canción de LeChuck, pirata. Sí. Y recuperaba bastante temas de la saga, pero vamos, este es un clásico que efectivamente no podía faltar. Qué bien sonaba, qué buen rollo, qué caribeña música, ¿no? Exacto, ya decía la intro, ¿no? En una isla en el Caribe, ¡pam! Y sonaba esto magnífico, esa intro nos recordamos las letras de LucasArts, ¿no? Allá brillando, una maravilla de pieza entrañable, memorable, nostalgia a tope para todos, y bueno, no podía faltar, Albert, no podía faltar. No podía faltar, es muy bueno. No podíamos esperarnos al programa de aventuras gráficas para poner esto. Es una pieza de PC, de las cuales suelo elegir pocas, la verdad. Ya sabéis que soy bastante, bastante consolero. Pero bueno, es uno de los primeros juegos que tuve pues, en mi 486. Es muy bueno porque, os repetimos, en este programa Versus no sabía ni David ni yo sabía las canciones que cogería el otro. O sea que está bastante curioso, como yo también pensé en Monkey Island, igual que tú pensaste en OutRun, pero descarté Monkey Island, no sé por qué, pero nos hemos puesto de acuerdo, sin saberlo. Yo también estuve pensando en este juego, dije, este ha de sonar aquí, pero mira, celebro que lo hayas escogido tú porque es un temazo y bueno, yo seguro que mucha gente que estará escuchando ahora mismo estará en plan, me encanta. Así que yo voy a también a ir con PC. Bien. Has seleccionado tú. Ahora, a continuación, me tocará a mí llevar un poco las riendas del orden, pero... Así que tienes que elegir dos temas seguidos ahora mismo. Dos temas seguidos voy a hacer y también se añade un poco de dificultad aquí en el momento. Pero, de momento, una composición de un videojuego para PC que todavía no había sonado, que a mí me encanta y que bueno, escuchadlo vosotros mismos y juzgad. We'll be right back.
pensaba que nunca acababa esta pieza, Albert. Es larga esta composición, desde luego. Es larga, se nota que estamos ya en compositores occidentales, ¿no? Y en una calidad de sonido mucho más potente. ¿Esto es MIDI? Yo diría que esto es ya pieza Redbook Audio. Redbook, ¿sí? Audio, orquestal, CD, 1998, StarCraft. Esto ya no era Warcraft 2, que quizá podía tener unas composiciones más... Uh-huh. Vetustas a nivel técnico, esto es CD, esto era CD y vaya. Composición muy extensa, porque es StarCraft, juego de estrategia, juego que... Por excelencia. Qué fenómeno fue aquel StarCraft, no viniendo de Warcraft 2. Y es una composición pues que se alarga durante un buen rato, porque es que estás mucho rato escuchándola. Uh-huh. Estás allí, no cambia en todo el momento, es la composición, estás a lo mejor en una partida de una hora y va sonando esto en bucle. Y claro, esto va progresando, vuelve al tema principal. Hemos esperado un poco hasta llegar a ese riff del principio, ¿no? Ese tema principal. Y bueno, compuesta por Glenn Stafford, en este caso, a pesar de que la banda sonora de todo StarCraft también estaba, aparte de Glenn Stafford, Derek Duke, Jason Hayes y Tracy Bush. Pero en este caso, Glenn Stafford, compositor mítico de Blizzard, el encargado de hacer esta banda sonora y este tema de los Terran, la composición de los Terran. Yo recuerdo siempre este juego que me encantó. Cómo desplegaba un poco el ejército, las diferentes... recuerdo los Goliaths, cuando aquellos tanques que podías convertirlos en móviles o de repente plantarlos en el suelo para disparar un super disparo. Bueno, me encantaba este juego, tenía muchas ganas, hace meses que estoy pensando en algunos temas para poner en los programas y lo tengo en mi lista de favoritos de YouTube. Y este estaba ahí y, bueno... Me encanta. Oye, como gran fan de Nintendo 64 que eres, Albert, sí. ¿No tienes la versión de Nintendo 64, la infame versión de Nintendo 64 de StarCraft? Pues no la tengo, siempre me ha hecho mucha curiosidad esta versión, siempre, claro, jugando con el mando de 64 debe ser curioso, con la resolución de la pantalla de tubo debe ser curioso jugar a StarCraft, es un juego con gráficos miniaturas, ¿no? Muy pequeñitos, ¿no? Siempre tenía curiosidad, siempre la vi en las revistas, siempre lo... Que además tenía como multiplayer la pantalla partida, si no recuerdo mal. Eso debe ser, imagínate jugar StarCraft con la resolución curioso, de la pantalla. Curioso cuanto menos. Con la resolución de esas pantallas, a pantalla partida, y dices tú, ostras, tú debes ser un poco desastroso. Había unos cuantos juegos de estrategia. Cannon Fodder, por ejemplo, también salió en PlayStation 1, no sé, en Nintendo 64, pero... Bueno, desde luego, has cogido una pieza interesante, ¿eh? Interesante, sí, señor. Y muy americana, muy norteamericana, me gusta. Sí, al nivel de... Es banda de música, ¿no? Sí, banda de música. Y además, la temática esta de Space Cowboy, que lo tiene mucho... StarCraft la tiene mucho. Sí. Vaquero espacial. Me recuerda mucho, si sois fans de la serie de Firefly, uh-huh. Se parece un montón. O, por ejemplo, Cowboy Bebop, un poco el... Un poquito el, menos jazzero, pero... Poco, exacto, Cowboy Bebop es más jazzero, más uh-huh. Banda de ska, banda de... Venga, sí. Festival, ¿no? Pero sí que tienen los... La temática sí. Igual los sí que... cowboys del espacio siempre tienen este rollo en plan... Molón, como cowboy y guitarra en plan... Sí, señor. Bueno, ahora me toca a mí coger un poco las riendas de segunda ¿De parte. Sí, segunda señor. Parte del Versus. Recordad, David habilitará un sistema de votaciones en la web, que es la persona que controla todo el tema más técnico este. Y podéis votarnos ahí para... En este duelo amistoso, por llamarlo de alguna manera. Sí, así que ya sabéis todos, votad a Albert, evidentemente. Es broma. Por favor, Albert, pidiendo el voto en el programa. Creo que acabas de perder unos cuantos puntos, pero bien. Lánzanos tus propuestas. Ahora me toca a mí seleccionar ahora las composiciones. ¿Y con qué voy? A ver, tengo aquí mi lista. Sí, ya lo tengo claro. A ver qué te parece esto, David. Round 6. We'll be right back.
chulada de pieza, Albert. Gravity Rush es el título del juego este. Aquel juego, ya recordéis, de Vita, de PlayStation Vita. Sí, uno de los títulos de lanzamiento, diría yo, ¿no? O de los más publicitados durante la campaña, al menos, de promoción de PS Vita. Para mí, el gran juego de la PlayStation Vita, sin duda. Mi juego preferido de una exclusiva, además. Creo que no ha salido en otros formatos, ¿no? Está a punto de salir. Ahora van a hacer el remake a punto de salir para PlayStation 4. Bien. En alta definición. Y también creo que segunda parte. O sea, uh-huh. va a haber por partida doble nuevas entregas de Gravity Rush. Cosa que es fantástica. Año 2012. Compositor, en este caso, Kohei Tanaka. Y bueno, este compositor es especialmente conocido por su participación en OVAs, en películas de animación manga, uh-huh. o también en animes, también en algunos videojuegos, por ejemplo, la saga Sakura Taisen. Sí, de Sega Saturn. Y Dreamcast, sí, Sakura Wars. Pues sí, hizo Sakura Wars también, hizo bastantes estas bandas sonoras, si no que recuerdo hecho, mal. Que de hecho es también son OVAs, Sakura Wars. Luego hicieron todo un universo, ¿no? Y al final triunfó más por los mangas, por los animes, que por lo que era el juego en sí, un poco. La verdad es que ahora que comentas que es compositor así de animes, le va mucho este estilo, ¿no? Sí. Una cosa muy orquestal, pero muy japonesa, muy muy de aventura, de heroísmo. Tú lo has dicho, a mí me recuerda un poco a los grandes compositores orquestales que conocemos todos, desde Joe Hisaishi, del estudio Ghibli, Uematsu, evidentemente. También me recuerda mucho a las composiciones de Dragon Quest, esta en concreto, este tono como imperial, ese tono como de gran ciudad medieval que toca algo épico, ¿no? Sí, sin embargo, siempre mantiene este toque característico de los japoneses, que mientras las composiciones occidentales muchas veces se pierden en los detalles y no acabas de tener la idea, la melodía principal, en esta es clarísima. Sí. Además es una banda sonora que recomiendo mucho. Nuestros colegas de Supermercado Bros. Le dedicaron un programa entero a Gravity Rush. Vale mucho la pena este tono tan orquestal para este juego de PS Vita que era tan innovador, con esa mecánica tan increíble de poder... Señor, aprovechando un poco las capacidades de la consola, que luego se quedaron en papel mojado un poquito, ¿no? Sí, por desuso. Es una lástima, porque es un gran juego que merece para mí la compra directamente de una PlayStation Vita. Así os lo digo, cómo puedes jugar moviéndote tú ahí con la consola, aunque también puedes jugar también quieto, uh-huh. y también a veces se agradece bastante no tener que moverse por donde estás para jugar. Y bueno, este tema se llama Resistance and Extermination, Gravity Rush, 2012, Kohei Tanaka, y con este he empezado mi ronda de este versus, ¿no? Me ha parecido una selección fantástica. Ya sabes que yo soy un poquito más retro en cuanto a la selección de temas. La verdad es que tengo unas cuantas piezas que no sé cómo meter a veces en los programas. Digo, ostras, depende de las temáticas, pues, bueno, ¿cómo no he podido poner esto? ¿Cómo no he podido poner lo otro? La verdad es que esta pieza tan heroica, y hablando de gravedad, me va a venir fantástica para introducir otra de las piezas indispensables en cualquier programa de música de videojuegos. Esto se avisa, David. Esto
es un temazo. Esto no se puede hacer en medio programa sin avisar un poco. De eso se trata, Albert, de eso se trata. No podía faltar Star Fox, Star Wing en territorio SPAL para Super Nintendo 1993. Atención, el primer producto de consumo que tuvo un chip de aceleración gráfico. Atención, el chip Super FX. Sí, señor. Corneria, el primero de los niveles. El más. Bueno, esa intro total, ¿no? Esa intro total después de aquella puesta en escena de las naves saliendo de la nave nodriza. Nos metíamos de entero en Corneria, cómo la estaba Andros atacando con su armada. Y bueno, y esta pedazo de composición que, como hemos comentado alguna vez en replay, se parece muy mucho a la de Afterburner 2. Sí que especialmente en el inicio, luego le da una vuelta de tuerca y bueno, y suena de esta manera tan fantástica, poniéndonos mucho en tensión, ¿no? Mucho en tensión en un ritmo trepidante, sí, en, sí. En el bajo este. Eso es, suena mucho a Super Nintendo. Es el chong, ese sonido, ese sample en concreto, ¿sí? Me suena muy a Super Nintendo. A ver vídeos de la hobby consolas de Cerebro de la Bestia y escuchar el chong, es increíble. Una puesta en escena maravillosa, con unos gráficos que, bueno, que nosotros flipábamos de verlos en una Super Nintendo, un 3D rudimentario como pocos, pero qué bien se movía. Hoy en día, nosotros lo recordamos con mucha nostalgia, probablemente alguien que no lo jugó en su época diría, ¿qué es esta porquería? A nivel jugable, fantástico, y a nivel sonoro, bueno, es que ya lo habéis escuchado. Una auténtica delicia compuesta por Hajime Hirasawa. Una historia curiosa, porque Hirasawa compuso muy, muy, muy poco, aparte de este Star Fox. Parece que tan solo un juego anteriormente en Famicom Disk, y abandonó Nintendo para fundar su propia empresa llamada Faith Inc., que es de representación de artistas. Buenísimo, de hecho, ¿no? Si buscáis información de él, le vais a ver ahí con en Google Imágenes o alguna cosa sí, de estas, sí. Le vais a ver con un traje bien formalito, bueno, pues de representación. Y bueno, y nos deleitó con esta obra fantástica. De hecho, suena muy rockera, muy... Sí, ostras, sí, sí. Toda la caña. De hecho, aquel Star Fox 2 mítico que se canceló cuando ya lo tenían prácticamente completo. Se encuentra ROM por internet, la podéis ver. En Star Fox 2 ya no contaron con Hajime Hirasawa. Una auténtica lástima, porque desde luego con esto como título debut prácticamente, realmente este tipo tenía talento. David, tú has dicho ahora título debut, has puesto un tema de Super Nintendo, Cerebro de la Bestia, y yo me veo obligado ahora a responder a tu desafío con este Corneria. No, que esto era una respuesta a tu Gravity Rush. Bueno, pero yo autorrespondo. Vamos enlazando, Albert. Me veo obligado a responder, David, a esto. Esto ha sido una cosa que me ha sentado muy mal. Sorpréndeme. No se hace esto, así que escucha atentamente esto. Round 7. F-Zero, otro de esos juegos que había contemplado, pero sabría, Albert, además, sabiendo que te lo habías vuelto a comprar hace relativamente poco, sabía que no te resistirías. La verdad es que yo hubiese escogido o Mute City o Big Blue, pero este Silent suena también, te voy a reconocer, de manera maravillosa. We'll be right back.
Pues aciertas al decir que al comprarme de nuevo el F-Zero japonés con aquella fantástica portada, con aquel cómic y tal, lo estuve jugando y al jugar todos los temas son fantásticos. Mute City es fantástico, Big Blue es fantástico, el de la lava es fantástico, el del desierto es fantástico, el de la pantalla final es fantástico, el de los créditos finales es fantástico, pero me quedé con Silence, esta composición del tercer nivel, creo que es Silence. Sí, sí. Y me encanta cómo suena, cómo empieza, como muy bajo, ¿no? El nivel se llama Silence, empieza así como discreto, no es tan cañero como ¡tan! Los otros que empiezan a tope. Pero luego se viene arriba y sí, es una auténtica maravilla. Un nivel que además era como una especie de desierto, si no recuerdo mal. Sí, era como desértico, vacío, o muy vacío. Muy vacío, sí. Con unas montañas de fondo, muy, muy solitario. Y además, si no recuerdo mal, también era un nivel con unas rectas como muy, muy largas, o sea, tenías un tramo de pista que podías ahí acelerar muchísimo, creo que hasta el nivel. Guardándote los turbos siempre para sí, ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué sonido más Super Nintendero de los primeros, verdad? Sí, 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 muchísimo, de los primeros juegos de Super Nintendo, y se nota un montón, la música del futuro en aquel momento, ese juego de carreras futuristas que nos sorprendió con el uso del modo 7, sí. Modo 7, y que sorprendió también con su música, con su banda sonora, que hoy en día se sigue versionando en los juegos donde aparecen los personajes. No, en Super Smash Bros. La hemos oído sí, 25.000 veces. Es una maravilla. Cuéntanos un poquito más sobre el compositor, Albert. Son dos en este caso, son Yumiko Kanki y Naoto Ishida, los dos compositores responsables de este tema, de nosotros, de F-Zero para Super Nintendo. Auténticos cracks. No hicieron mucha producción, no son grandes compositores, pero su trabajo en este F-Zero es una auténtica maravilla. Memorable. Veo que volvemos a la caña, Albert. Volvemos estamos a la caña. Estamos en Super Nintendo, estamos en los 90. Yo me voy a quedar en los 90 un poquito más adelante. Voy a hacer un salto de plataforma y te voy a dar un poquito de caña. Earthworm Jim 2, el primer nivel, Anything But Tangerines, qué caña le metió Tommy Tallarico a la segunda versión del juego. No estamos escuchando el original de Mega Drive que después portaron a Super Nintendo, no. Estamos escuchando la banda sonora en Redbook Audio que preparó para la versión PC y después utilizaron tanto en PlayStation 1 como en Sega Saturn. ¡Qué maravilla de tema! Una pasada esta composición de Tallarico aquí. Realmente el tío se ha soltado la melena después de la gran banda sonora, el primer Earthworm Jim.
Pero esta es una auténtica pasada, ¿eh? Sí, señor. La del primer Earthbound Jim la compuso junto a Mark Miller en esta totalmente en solitario. Tommy Tallarico es un guitarrero. Y en esta composición se nota. De hecho, nota. Ya hemos hablado varias veces de Tallarico. Es el creador, el co-creador de Video Games Live. Y a veces en su orquesta sale él con la guitarra eléctrica y toca... Esto. Aquellas pantallas alocadísimas de Earthbound Jim 2, aquel juegazo de Shiny, Dave Perry y compañía. Qué chulada, qué caña le mete. La verdad es que es de esas composiciones que yo creo que él igual se vio de alguna manera limitado a la hora de ponerla dentro del chip de sonido de Mega Drive y de Super Nintendo, y aquí se desató, ya no tenía ningún tipo de limitación técnica, y la verdad es que es una de esas bandas sonoras que gana con la versión, digamos, con la versión actualizada. Sí, además mola mucho cómo se enlaza cuando el tema ha desarrollado toda su variedad, ¿sí? Cómo vuelve a retomarlo con un corte brutal. Silencio y ese bajo al principio. Es increíble, es una pasada. Incluso me hace pensar que Earthbound Jim, sí, es un personaje muy cañero, muy, muy agresivo. Dentro de la agresividad, ¿sí?, de un gusano con músculos. Con un super traje. Sí, pero no me acaba de encajar mucho con el tipo de juego, pero al mismo tiempo es una pasada. Me recuerda también a juegos tipo Sparkster, también, ¿sí?, con aquellas melodías que escuchamos. Tan cañeras. Me recuerda a ese rollo. Yo, desde luego, la considero una de las mejores obras de Tallarico. Recordemos que entró en la industria a principios de los 90 y firma más de 200 proyectos, la mayoría de ellos con Shiny, MDK, Messiah o el mitiquísimo Cool Spot también. Grandes recuerdos aquí. Pues David, hemos estado hablando aquí de Tallarico, me toca a mí seleccionar el siguiente tema. Y bueno, quiero seguir enlazando, estoy aquí en la onda este de hacer un gran combo que estamos haciendo aquí de temas uno tras otro. Así que yo también voy a sacar una especie de guitarra, porque no os envían una guitarra eléctrica, pero es algo parecido, ya veréis, un instrumento de ficción. A ver qué os parece. Round 8. Albert, esto me suena a un grupo de J-pop, pero sin la voz, ¿no? A la típica balada, power ballad, ¿no?, que las llaman, de J-pop, con esa melodía tan medio entrañable, nostálgica, pero sin la voz. Te suena totalmente bien. Es el grupo japonés Coil, de rock, un grupo Coil japonés,
que fue uno de los responsables de muchos de los temas de este juego, Guitar Man. ¡Hombre! Guitar Man. Para PlayStation 2. Exacto, año 2001, PlayStation 2. Un juego rítmico muy particular, con historia. Sí, señor. Con una historia muy desarrollada, parecía casi una película anime. Yo creo que entraba en la categoría un poco de Parapa de la Rapper, sí, o un Jammer Lamy. Bien visto, bien visto. Estaba muy bien, un juego muy japonés, con mucha personalidad, que lamentablemente no ha tenido muchas segundas partes y no, muchas... ¿verdad? A veces vemos muchos de estos juegos rítmicos que a mí me gustan mucho, Guitar Freaks, bueno, todos estos así musicales, Rock Band, pero realmente esos están un poquito vacíos de contenido. En cambio, esto era un juego con personalidad, ¿verdad? No, es que en el momento de esta composición, The Legendary Theme, o sea, la canción legendaria, ¿sí?, era un momento súper emotivo, como la propia canción, en el cual el protagonista pues tenía pues que superar a un personaje que no le gustaba luchar contra ella, porque le tenía cierta estima, pero al final se unen en la canción, en el desarrollo del tema, se unen los dos a tocar para luchar contra el enemigo final, con esa composición, con todo... Es que mola mucho ese juego porque es muy especial, es muy diferente, con todo el público ahí a tu alrededor. Es como un Guitar Hero, pero con historia, pero japonesa, como un anime, y todo el público ahí... ¡Ah! Y tú tocando esto y... Es alucinante. Tenía unas puestas en escena fantásticas. Hubo toda una corriente de juegos musicales que empezó Konami. Konami con Beatmania. Sí. Toda la serie Beatmania. Aquellos, no sé si os acordaréis, sí, aquel periférico... Yo todavía lo tengo de PlayStation 1. Es como era, un taiko, ¿no? Eso. Era como una mesa de DJ con cinco teclas como de piano, tres negras y dos blancas, y bueno, era simplemente notas que caían, y a partir de ahí se creó toda la serie Beatmania, salió Guitar Freaks, salió Pop and Music, empezaron a salir cosas como Parapa de Rapper, un Jammer Lamy, sí, sí, sí. Una cierta corriente de videojuegos que aquí, desgraciadamente, Basta Groove, recuerdo. Sí. Deep Ribbon también podría. Deep Ribbon, podría, exacto, ponerse dentro del mismo. Sí, 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 sí. Y bueno, y que aquí desgraciadamente nos llegaron muy pocas cosas. Luego vino Harmonix y se apropió, digamos, del modelo y volvió a lanzar todo, pero a la versión occidental, una oportunidad perdida de Konami. Y se hizo un poquito más impersonal, ¿no? Yo realmente soy más fan de los juegos, primero que traen música original y después una historia. Recuerdo también el videojuego de Perfect Performer de Yellow Monkeys, maravilloso. Bueno, ahora un poco las riendas de toda esta tendencia las ha cogido la cantante esta virtual, Hatsune Miku, ¿no? Sí, podría sí, decir sí, que se ha cogido un poco, los juegos son un poco... De alguna manera, ya no son juegos, ¿no? Sí. Son simplemente virtual idols, sí, sí, o sí, virtual singers, no sé en qué... Ahora están un poquito más de moda en Japón los grupos ficticios de música de muchas chicas bailando. Pero bueno, mira, me ha encantado que escogieras este tema porque me viene como anillo al dedo el otro que había escogido para replicar este maravilloso Guitar Man, unos años, creo que más atrás o coetáneo al que has escogido tú, no nos podíamos olvidar de la reportera espacial más famosa de la historia de los videojuegos. Para.
Vaya pasada de tema. Madre mía. Wow. Aquí me has dado realmente un gancho. Me ha cogido un poco desprevenido, ¿eh? Space Channel 5, una de las maravillas de Dreamcast. Si bien Dreamcast le pasaba como a Saturn, que era una consola que su catálogo principalmente está formado de ports de recreativas, las exclusivas que tenía hechas para esa grandiosa, la última máquina de Sega, era una maravilla. Space Channel 5, 1999, Sega. Estamos escuchando. Explica, a ver, ¿esto qué es? Space Channel, pero. Esto, a ver, para ponernos un poco en contexto, si no habéis jugado, todos los que hayan jugado este juego lo estarán escuchando y además estarán cantando up, down, chu, chu, chu o algo parecido, porque era el ritmo del juego. Es un juego musical en el que Ulala, bueno, va paseando, ella es una reportera espacial, unos aliens están controlando a los humanos y obligándoles a bailar y tú tienes que recuperarlos. A medida que les vas recuperando, ellos te van acompañando. Si recuperas más gente por el camino, te acompaña más gente. Y este coro que oís es lo que suena de fondo a medida que tu grupo se va haciendo grande. Va creciendo, ¿no? Es por eso que tema va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y cuanto mejor jugabas, pues mejor sonaban. Se iban uniendo ciertas voces. Cada uno, si os fijáis, tiene su voz característica, la voz más grave, la chica que canta solo. Y al final, si lo hacías perfectamente, bueno, se unían con toda la música. Insisto, esto es simplemente lo que sonaba de fondo sobre una base de música. Una maravilla. Ese tono también soul que tiene la pieza. El primer cantante que aparece, el tum, durum, durum, durum. Es una maravilla, ¿eh? Es una pasada. Todo el juego estaba ambientado en una especie de 60s, en como un poco los años 60-70. Sí, sí, sí. Un poco Austin Powers también, ¿no? Totalmente. Era esa misma estética. Ulala con el pelo rosa, sí, sí, cortito, sí, por debajo de la oreja. La reportera sexy que nos hacía bailar. Teníamos que ir siguiendo una especie de Simón, el ritmo que te marcaban los aliens. Todos los capítulos loquísimos, con Michael Jackson de invitado. Es verdad. Sí, sí, sí. Salía el mismo en la segunda parte. Hombre, ¿no? Space Jackson o algo, sí, así, ¿no? Sí, en la segunda parte tuvo mucho más protagonismo. Una auténtica pasada de juego, un juego musical, como decíamos, de los que tiene historia. Una banda sonora compuesta por Naofumi Hayata y Kenichi Tokoi, dos míticos. Hayata es uno de los compositores más legendarios de SEGA, en la que entró en el 91 y firmó obras como Golden Axe 2 y 3, Sonic CD, Restart, Burning Rangers, Knights o este Space Channel 5, y sigue en activo. De lo último que ha hecho es Dengeki Bunko, Fighting Climax o Mario Sonic and the Sochi Olympics. Y casi nada. Casi nada, casi nada. Y Tokoi, uno que entró en SEGA un poquito más tarde, mediados de los 90, y se estrenó con Daytona USA Circuit Edition, la segunda parte de Daytona USA exclusiva para Saturn, y que sigue trabajando ahí, creador de bandas sonoras como Sonic Adventure, este Space Channel 5, o más recientemente Yakuza 4 o Sonic Colors. No nos extraña que con este talento se pudieran crear cosas como Space Channel 5. Vaya auténtico currículum tienen los dos. Parece mentira también destacar en este Replay Versus, primer capítulo oficial de la segunda temporada después de la primera y después de los dossiers. Con la que estamos muy emocionados, y se nos ve. Sí, sí. Es como un poco recuperar aquel primer capítulo mítico, ¿no? Que pusimos canciones aleatorias, venga, va. Pero con un poco más de chicha, ¿no? Más este combate, este Versus que estamos haciendo David y yo. Me sorprende que sin que supiésemos los temas que seleccionaría el uno y el otro, vayan encajando también, ¿no? Super Nintendo, Super Nintendo. Juego musical curioso japonés, tú tienes la réplica. Yo no sé, David, si llegados a este punto, a punto de acabar el penúltimo round, vas a tener una réplica para esto que va a sonar. Round 9. Of a runaway train, just to feel alive again. Pushing forward through the night, aching chest and worry side. It's so far, so far away. It's so far, so far away. Cold wind blows into the skin.
it's so far, so far away. Who are you trying to praise? Steadily creating a mess. Esta la tendrías que haber puesto cuando he puesto Sunset Riders. Pues no sería mala idea haberla puesto ahí después de Sunset Riders, pero me la he guardado. Esta era una de mis cartas, de esas que unas en la manga que tenía. Desde luego, muy mal guardarte esto para el final, muy mal. No, muy bien, porque es lo último que los oyentes recordarán cuando tengan que hacer las míticas votaciones. Buscando el voto. No, buscando el voto no, buscando la estrategia. Esto es un juego de estrategia, hay que jugar bien las cartas, hay que jugar bien la estrategia, ¿no? Un poco... Qué gran pieza. Exacto, Far Away... José González, Red Dead Redemption, año 2010, el juego de John Marston, aquel pistolero, bueno, mítico de Rockstar. José González es cantante sueco, uh-huh. Vamos a dejar el nombre sueco. Sus padres son argentinos, emigrados a Suecia, uh-huh. Por el tema de la persecución de los militares a finales de los 70 y en Argentina. Y bueno, es cantante sueco de indie folk. Ha sacado algunos discos. Recientemente, este año, ha publicado un álbum llamado Vestige and Claws, que recomiendo mucho. Está muy, muy bien. De hecho, yo, como mucha gente, seguramente descubrimos a este intérprete a través de Red Dead Redemption. Entonces, a partir de ahí, pues vas escuchando pues lo que ha ido sacando. Y que es algo que ha pasado muchísimo, especialmente en la generación de PlayStation 3. No sé si porque se han vuelto igual un poquito perezosos los desarrolladores o simplemente porque han podido, pero sí que hemos encontrado muchísimos más juegos con, primero con canciones prestadas. Grand Theft Auto es el gran ejemplo, pero LittleBigPlanet, por ejemplo, también ha introducido muchísimos grupos así más independientes que la verdad son una maravilla. OK Go y cosas así. Exacto. Pero bueno, también realmente han utilizado muchos temas no compuestos precisamente para el videojuego, sino de otros grupos. En este caso, por eso sí que es compuesto este tema para este videojuego. Expresamente lo podéis encontrar, lo busqué para cerciorarme de esto. Sí, José González compuso este tema para Red Dead Redemption, en cargo de Rockstar. Y bueno, la banda sonora es muy especial, porque como has dicho, Grand Theft Auto... En el fondo, este Red Dead es un Grand Theft Auto en el salvaje oeste. Pero, en el caso de Red Dead, no utiliza muchas composiciones de películas, de westerns y todo eso, como si hacía Red Dead Revolver, que, uh-huh. Que tiene una banda sonora genial con temas de... spaghetti western, sí, total. Ennio Morricone y cosas así. Pero temas como muy bien seleccionados, muy de spaghetti western, tú lo has dicho, no de western, sino de spaghetti western, western italiano... también de estos que se rodaron aquí en España, ¿sabes? Y esta era la banda sonora de Red Dead Revolver, pero para Redemption escogieron una banda sonora propia, compuesta principalmente por Bill Helm y Buddy Jackson, alucinante, con los instrumentos uh-huh. que representa que estarían en Estados Unidos a principios del siglo XX, que es cuando pasa el videojuego, y contaron con algunos temas aparte, ¿no? más instrumentales, más como este, es más acústicos, no tan más vocales, como este Far Away. Y realmente es una pasada. Suena en un momento mítico, que es cuando cuando John Marston descubre que hay un mundo más allá de la frontera, que es México, atraviesa esa frontera y con esta música. Y bueno, era un momentazo del juego. Una puesta en escena magnífica, magnífica. Con la puesta de sol, imagínate ahí, buah, sonando esto, llegas a como un nuevo mundo que pensabas que se había acabado y no, hay todo México para explorar. Bueno, una porción. Sí, hombre, por supuesto. Evidentemente. Pero un gran momentazo para hoy, Red Dead Redemption, José González.
Y gran temazo que te has guardado aquí, un as en la manga, me has descolocado, realmente me esperaba algo así, igual en Sunset Riders, pero ya sabía que eras gran amante de esta banda sonora. Yo no tengo ases en la manga, yo soy así, Albert, yo soy así, pero ya que me has picado de esta manera, tenía uno guardado aquí que probablemente no lo iba a poner, pero ¿por qué no marcarme una vacilada? A ver. Este tema me suena mucho, David. Me suena mucho y no sé por qué. Lo tengo en la cabeza grabado de un juego que salió para dispositivos móviles hace poco. Sí, señor. Y además sí que... El compositor... Ha de ser un tío curioso, ¿eh? Por haber compuesto esta composición. Un tío bien curioso. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos escuchando? A ver, desvela el misterio. Estamos escuchando Grasslands. La primera pantalla del grandioso juego Retrola que hace in Miracle World... La última tontería de David Jaumandreu. David Jaumandreu, madre mía. Para dispositivos iOS. Ya decía a mí que me sonaba, que estoy encallado en un nivel que suena esta canción. Sí, señor. Uno de los 60 niveles. El primer y único juego que he tenido el dudoso honor de ser jugado por PewDiePie. Es verdad. Jugado por el youtuber más famoso del mundo. Una tontería mayúscula en que me lo pasé genial haciéndolo. La verdad es que funcionó bastante bien a nivel de descargas. Homenaje a muchos juegos clásicos. Y a nivel musical, homenaje a una máquina clásica. Sí, señor. Está compuesta toda con un sintetizador de NES, en LMMS. De hecho, es el mismo sintetizador que utiliza un emulador que tiene código fuente libre y, por tanto, está adaptado, digamos, la emulación de código sonido a LMMS, que es un sintetizador gratuito para Linux, Mac y Windows. Y mira, como me has dejado tan descolocado con lo otro. Ha sonado tan poco chiptune en este programa, he dicho, pues toma. Toma vacilada, toma. Compuesto por mí, venga, supera eso. Escucha este tema. Supera eso. No de decirte que, algunos temas, no es por hacer el pelota aquí en el programa, pero yo ya de hecho los hice sonar en la radio, en algunos programas de radio donde participo. Y aparte de este Grasslands, ¿tienes alguno que son como homenajes a algunas composiciones? Como uno que es como banana. La banana song, sí. Eso es buenísimo también. Bueno, para lo que no hayas jugado, es un juego gratuito, si queréis descargarlo ya está a tiempo, pero que sepáis que es una auténtica tontería. Retro la que hace. En busca de las hamburguesas perdidas por todo el mundo de Alex Kidd, podríamos decir un poco. Sí señor, raptadas por unos hot dogs alienígenas, un juego bastante, bastante gracioso. Pues sí, la verdad. Y atención, porque después de este descoloque que me has producido... Te falta el último tema, Albert. No tengo que escoger, es el último que ha quedado. El cambio de registro, vas a ver que es brutal. Espero que hayas escogido algo potente después de altura, esta tontería aquí en medio. Algo a la altura de este señor Retrola que hace de retro, de que hace, ¿no? Se llama que hace, ¿no? La mascota. Retrola. La llama come hamburguesas. Vamos allí. Después de la llama come hamburguesas, vamos con otras criaturas fantásticas que a lo mejor alguno de vosotros tiene un gran recuerdo de ellas. Round final. Thank you.
qué poco ha sonado al ver este Shadow of the Colossus en replay. Creo que solo sonó una vez cuando nos vino a visitar Rafa Jiménez. Y cuánto más se merece, de hecho, ¿no? Por descontado, tendrá que sonar más veces en esta segunda temporada que hoy estrenamos con este replay versus David versus Albert. The Farthest Land, la tierra más lejana sería, ¿no? Uh-huh. La tierra más lejana. Ko Otani, el compositor. Shadow of the Colossus, año 2005, PlayStation 2. Qué melodía más delicada, ¿no? Qué pasada. Como a mí me suena un poco a una canción de estilo con la instrumentación. Me recuerda un poco a una canción típica de la cultura sudamericana. ¿Sí? Me recuerda muchísimo a este tipo de instrumentación. A lo mejor me equivoco, pero tengo esa sensación de que me recuerda a este tipo de músicas. Por ejemplo, la banda sonora de Gustavo Santaolalla para la película Diarios de Motocicleta. Ajá. Me recuerda también mucho a este tono, este sonido. Y realmente la pieza me parece una pasada. Todo el juego tiene unas grandes composiciones, las más épicas, las de subirte encima de los colosos. Las épicas epopeyas musicales. Sí, una pasada, pero esta es delicada, es entrañable, sobre todo, más que entrañable, nostálgica, como un poco triste. Un poco de... Bueno, como todo el juego, es triste, ¿no? Esta es la soledad, los terrenos tan vastos, es... El qué estoy haciendo aquí, ¿no? Destruyendo esto sin saber muy la bien luz, cómo. Sí, la verdad es que representa bastante bien lo que es el espíritu de este magnífico Shadow of the Colossus. Una maravilla, desde luego. Sin duda que lo rescataremos y, bueno, he decidido guardarme también este as en la manga, David, que te habrás quedado. Te estoy viendo blanco, no sabes qué hacer, estás dudoso. Lo entiendo, tranquilo, no te preocupes. No, ves, ahora lo tenía más claro, sí que yo de todos los temas que había escogido, había dejado uno para el final. No me digas. Sí. Uno que sabías que iba a escoger. Yo muchas veces he hablado de cuál es mi videojuego favorito, mira que tengo muchos, pero este es el Motocross Maniacs, ¿no? No. ¿Otra vez? ¿Has sonado Motocross Maniacs? ¿Otra vez, David? No va a sonar Motocross Maniacs. Tengo una pieza musicalmente más sofisticada, por decirlo de alguna manera, más emotiva y más de cierre. Cerrando este programa, he escogido nada más ni nada menos que, bueno, vamos a escucharlo y después comentamos sobre él.
mira que lo he jugado veces y mira que han pasado años, pero cada vez que escucho el ending de Chrono Trigger, me emociono todavía. Qué pasada de banda sonora, qué pasada de juego. Es el mejor juego al que he jugado jamás, desde luego. Y que además toda la banda sonora es magnífica. Escuchamos una pieza en el primer programa, Shala's Theme, ¿sí? Si no recuerdo mal. Me encanta poder escuchar el ending. El ending además es una pieza que va cargada de emoción. Se trata de una pieza muy especial. Su compositor, recordamos, Yasunori Mitsuda, en uno de sus... Bueno, en su debut, en su histórico debut, comenta que tenía esta canción en la cabeza, que la empezó a escribir ya antes de trabajar en Chrono Trigger y que está dedicada a una persona con la que quería compartir su vida. Se supone que al final no fue. Y se nota. Él mismo dice que es la canción más emotiva de todo el juego y, bueno, yo desde luego. Jugándolo con 12, 13 años, lloraba como una magdalena cuando vi el final de este juego. Además, un final... Para no dar detalles, porque es un juego de esos que aún estáis a tiempo de jugar. Es magnífico, es atemporal. Hoy en día lo disfrutaréis tanto como entonces. Se mantiene fresco, no hay combates aleatorios, de esos tediosos. Exacto, no diremos el final, evidentemente, pero es un final emotivo. Es un final emotivo para un juego que con grandes personajes, con grandes momentos y muy que cierra todo muy bien. Uno de esos finales que lo cierra todo, lo deja todo perfectamente, desde luego, atado, ¿no? Y esta composición resume a la perfección lo que transmitía todo el juego. Coge partes de otras canciones. Al final escuchamos el péndulo que suena al principio indicando, pues eso, el gatillo del tiempo. Es verdad. Suena también la música mítica de Mappa, de una de las eras, creo que del presente. Y es que lo resume todo en esta grandísima pieza emotiva, sacando todo el poderío que tenía el maravilloso chip de sonido de Super Nintendo. Y la verdad es que siempre que tengo una excusa intento administrarme las composiciones de Chrono Trigger, porque son magníficas todas ellas, pero bien, esta, para cerrar este Replay Versus, no lo podía hacer de otra manera. Está muy bien. Ya os avanzo también que en esta segunda temporada de Replay vamos a escuchar bastante Chrono Trigger, así que para la primera temporada nos lo hemos reservado bastante. Sobre todo David, que es el superfan. Yo también soy muy fan de este juego, ya veréis. Ha tenido que administrar mucho las composiciones de este juego. Pero ya veréis la semana que viene que a lo mejor vuelve Chrono Trigger. Alguna caerá en otra temática. Pero bien, cerrando ya este primer Replay Versus, primer programa de la segunda temporada, en la que empezamos con muchísimas ganas. Hemos estado trabajando durante el verano para poder seguir con el ritmo semanal de programas durante todos los próximos meses. Y bien, como hemos comentado antes, podéis visitar la web para votar en este enfrentamiento amistoso, por llamarlo de alguna manera, de todos los temazos. La verdad es que me lo he pasado genial, Albert. Ha sido una pasada. Menuda playlist que hemos creado al final, el uno por el otro. No hemos repetido ningún juego. Ha estado muy bien. Ahí nos conocemos los gustos musicales. Y a pesar que hemos hecho estrategias para no repetirlos, estrategias como mentales de lo que haría el otro. Exacto. Ha pasado con OutRun y otros temas, ya lo hemos visto. Exacto. Si queréis repasar las reglas, están al principio, por si estabais despistados al principio del programa, eso que te despistas. Había unas reglas en este Versus, las podéis recuperar, están al principio del programa. Recordad también que desde hace poco quizá muchos de vosotros nos escucháis a través de gestores de podcast, a través de iTunes, y no estáis un poco al tanto de lo que hacemos más allá de los podcasts como tal. Tenemos el YouTube, donde podéis escuchar los programas, y además, si escucháis desde la versión web, desde el navegador, podéis seleccionar directamente la función esa, el tema que queréis escuchar, y va directamente allí, cosa que es muy cómodo. Tenemos el nuevo Facebook, seguidnos allí porque nos hará mucha ilusión que estéis allí siguiéndonos nuestra actividad en Facebook, y también vamos colgando cosillas del programa, algún comentario. Estos días... Sobre todo, no olvidéis seguir con las recomendaciones. ¡Eso! Que como visteis en los propios dosieres, no olvidamos las de temporadas pasadas, pero bien, podéis seguir insistiendo con alguna petición que igual todavía no hayamos podido atender. Bien dicho, David, porque últimamente estoy viendo que antes pedían un poco más, pero no, como siempre los apuntamos en nuestro documento y siempre van saliendo. Así que sí, sugeridnos temas porque los escucharemos muy atentamente e intentaremos ponerlos en esta temporada que, bueno,
La primera fue un poco corta porque empezamos como en marzo, pero sí, esta ya va a ser señora temporada, ¿eh? Sí, señor. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí. Como siempre, nos despedimos con un nuevo tema misterioso, esta vez un poquito más fácil, que esperamos que os guste, introduciendo lo que será el segundo episodio. Hasta la semana que viene. Adiós. Bye-bye.